Hola, muy buenas, saludos desde el Canal 2 y hoy tenemos una persona para nosotros muy querida y para Cali muy representativa, es doña Doris García de Botero. Ella es el alma viva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, de manera que va a ser un gusto de verdad conversar con ella y conocer cómo funciona esta institución en la ciudad. Doña Doris, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Demetrio, muchísimas gracias por invitarnos a este programa, por esta invitación que nos permite hablar de lo que más queremos en el trayecto de nuestra vida, que es el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, donde nacimos, crecimos y generamos un liderazgo. Usted no nació en el Instituto para Niños. Pero como profesional, sí. Ah, bueno, ahí tiene. ¿Por qué le nació de verdad esa filantropía, ese entusiasmo, ese amor, sobre todo por una institución que vela por los niños discapacitados? O sea, ¿de dónde acá le llega eso? Bueno, yo pienso que es que cuando uno llega al instituto, cada niño y cada familia va marcando un sello en el corazón de uno, y con cada uno de ellos uno se pone unas metas y unos retos, y lograr los objetivos con ellos y con las familias que llegan con un dolor, con una angustia, porque no tienen claridad. ¿Por qué les pasa eso? ¿Por qué ellas tienen que vivir esa situación? ¿Por qué ellas tienen un hijo discapacitado? Entonces ellos dicen que allí encuentran una luz, como dice el eslogan del instituto, buscamos luz en la sombra y palabra en el silencio. Allí, a través de toda una dinámica de un gran grupo interdisciplinario que están dedicadas a la atención de los niños, niñas y las familias, se logran que tengan unos retos, que tengan unos sueños, que tengan unos proyectos de vida, que puedan soñar, y que esos sueños que ellos quieren cumplir con sus hijos también se pueden dar si ellos saben hacer su proceso como padres. Doña Doris, quizás no supe preguntarle, pero ¿de dónde acá? ¿Cuál fue el bichito que le picó para que usted dedicara su vida entera a esa institución? ¿Desde niña sintió ese deseo de colaborar, ese afán de querer ayudar a los más necesitados? O sea, siempre, ¿por qué llegó usted al instituto y cómo llegó? Bueno, mi puesto es hasta chistoso. Bueno, yo llegué siempre me ha gustado servir. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, yo era cursillista de capacitación social. Ah, bueno. Hacíamos obras por todos los barrios de mi ciudad, que yo soy bugueña. Trabajábamos con mucho amor y nos dedicábamos a ese trabajo. Yo dentro de mi vida hice 2 años de derecho. Cuando yo conocí la fonoaudiología, que es la profesión que hice de pregrado, pues realmente me llamó la atención y tuve una dificultad muy grande cuando le dije a mi papá, yo no quiero ser abogada, yo quiero ser fonoaudióloga. Y me dijo, ¿y eso qué es? Eso no lo conocía nadie. Bueno. Entonces me dice, pues yo no sé, hablé con su mamá. Bueno, hasta que por fin mi mamá, las mamás siempre son las mediadoras y las conciliadoras. Oiga, cuando hay dificultades. Así nos educaban antes, pregúntele a su papá o pregúntele a su mamá. Exactamente. Quiero salir, quiero ir a tal parte, pídale permiso a su mamá. Entonces fue el gran regalo de cumpleaños que mi papá le dio, que ella haga lo que quiera. ¿Quién dijo eso? Mi papá. Entonces allí nació mi amor por la fonoaudiología, porque yo fui a observar a la niña que estaba estudiando fonoaudiología. Me llamó inmensamente la atención esa carrera, me gustó, y realmente allí encontré un papel muy importante, porque era algo de servir, ayudar. No, pero ser fonoaudiólogo es una profesión, pero es que sí, lo suyo ha sido de servicio, de entrega total hacia los más necesitados. Pues yo creo que lo viví en mi familia, ¿no? Esos valores que le inculcan a uno en la familia, uno no los puede perder y uno los mantiene. Y yo siempre vi en mi familia que estaban dispuestos a ayudar y a servir y colaborar con las personas que tuvieran más dificultades y mayores necesidades. Entonces, de allí también nace mi deseo de servir en el instituto. Y lo que le digo inicialmente es que cada niño que llegue, cada familia, se vuelven como unos hijos para uno, y uno siente esa necesidad y se une a ese sentimiento de que sí somos capaces, los podemos sacar adelante, podemos hacer muchos por ellos, porque nosotros buscamos que sean personas autónomas e independientes, que no sean una carga ni para su familia ni para la sociedad. Entonces, de ahí crear unas bases sólidas en los procesos de formación cognitiva, social, moral, con valores. Y si las familias a veces esos valores no los tienen muy claros, empezar a fortalecerlos. Yo quiero decirle, a los, televidentes, rompiendo un poquito
su diálogo. Para que conozcan a doña Doris, les tengo un detalle. Tiene una frase que a mí me quedó grabada. Cuando ella tiene problemas, dice, ¿sabe qué? Cuando ya los problemas me agobian, bajo a ver los niños. ¿Qué significa el niño de verdad? Como escape para cuando usted tiene la cabeza un poquito... Sí, cuando uno tiene esas dificultades, cuando yo, digamos, tengo una situación de estrés, y la situación de estrés más grande que viví fue cuando mi hijo quedó en silla de ruedas. Yo me acuerdo que me iba a ver a un niño que había perdido la visión y no tenía brazos. Y yo cada vez que lo veía decía, yo no tengo de qué quejarme, mi hijo tiene brazos, no podrá caminar, pero está bien, puede ver. Entonces uno empieza como a mediar, a negociar qué discapacidad es mayor o menor. Y yo siempre que lo veía tan feliz, pues yo decía, Dios mío, ¿qué le puede uno pedir a la vida? Si él es feliz, uno puede hacer feliz a quien quiera, enseñándole a que él tiene son capacidades y habilidades, las puede destacar, puede salir adelante. Que no hay discapacidad. Yo siempre le decía a los papás, la discapacidad está en la mente. Pero esa frase, la primera vez que le fui a dar la charla, cuando yo ya tenía un hijo discapacitado, que normalmente durábamos una hora en proceso de formación, me duró 10 minutos. No pude porque ni el corazón ni la emoción me dejaba hablar. Doña Doris, ¿nunca se ha sentido un tanto apachurrada, desanimada, golpeada emocionalmente al ver la tragedia de tanto niño? No, porque yo veo las oportunidades, yo pienso que en eso sí lo aprendí desde mi casa. Mi papá fue un hombre tan optimista, yo lo vi en situaciones difíciles y nunca lo vimos que se estuviera hundiendo ni que estuviera quejando, no, para adelante, y hay que salir adelante, y si mientras Dios nos dé vida, nosotros podemos no seguir lograr honor, las metas. No tuve el honor de conocer a su papá, pero esté donde esté, en la gloria, mi abrazo para él, porque una persona que nunca transmite lo negativo. Nunca lo vieron ustedes derrumbarse. Pues pocas veces escucho yo eso. La sí. Felicito. Gracias. ¿Su mamá también era aguerrida igual? Era aguerrida y digamos, era una persona que ante las dificultades sabía respirar profundo y sabía que tenía que seguir adelante. O sea que lo que nos dicen siempre, cuente hasta 33, respire hondo. Por ahí empieza... Exactamente. ¿Esa es la terapia? Esa es la terapia, sí. No. Que las, o sea, las dificultades lo aplastan a uno, pero pues uno no puede seguirse rumiando las penas, uno tiene que saber cómo busco las soluciones. Bueno, entonces dígame, porque también me emocionó mucho saber cómo actuó usted en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos cuando tuvieron una situación bien complicada y bien difícil. Yo pienso que las situaciones más difíciles que yo tuve que vivir fue cuando las EPS empiezan a no pagarle uno oportunamente y uno se ve con ciertas angustias financieras. ¿Todavía lo hacen? Todavía lo hacen, pero yo pienso que en este momento el instituto está funcionando muy bien, están logrando esa parte financiera que es tan compleja, tienen unos resultados maravillosos. Entonces yo pienso que eso le permite al instituto garantizar muchos años de vida y seguir trabajando por el objetivo y la razón social, que es la habilitación y rehabilitación de los niños con discapacidades visuales y auditivas. ¿Cuál fue el momento más difícil? Estábamos hablando de él. El momento más difícil, el ahogo, el de la plata, que no llegaba la plata a la EPS. Sí, pero entonces uno no sabía cómo iba a pagar la nómina, uno no sabía cómo tenía que pagar proveedores, que le llegaran todas las cosas oportunamente porque la operación no se puede parar. Doña Doris, no se apiadan, digamos, las personas que aunque tengan relaciones comerciales, saben que es una fundación sin ánimo de lucro, saben que están luchando por hacer el bien sin nada a cambio. ¿Los proveedores siguen siendo implacables? Son implacables. Yo me acuerdo que hay un proveedor que tiene un sistema, tiene un programa, y decía, no podemos porque no ha pagado en esta fecha, queda pendiente. Entonces uno tenía que llamar y decirle, mire, ya me va a entrar una plata, deme esto, yo le abono tanto. Uno tenía que empezar a negociar, pero no. O sea, los negocios son los negocios. Los negocios son los negocios. Usted está en un negocio, tiene que trabajar al nivel del negocio. Bueno, esa es su manera de ver, pero yo digo, será la gente tan insensible que cuando atraviesan una dificultad no consideran de que es una entidad que está sirviendo a la comunidad, pero bueno. Bueno, hay dos cosas importantes. La comunidad de Cali siempre ha sido muy amiga y muy sensible a las necesidades del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Siempre que nosotros hemos pedido ayuda y hemos buscado... ¿La han encontrado? Hemos encontrado el apoyo de la comunidad del Valle, sobre todo de Cali, ¿no? Porque el Instituto es una institución de los caleños y lo sienten como un patrimonio de Cali. Pero a ver, dividamos al menos por sectores a los caleños. Los caleños raizales son unos,
los caleños políticos son otros, los caleños negociantes son otros. ¿Con cuál la va usted? ¿Con todos? Con todos. ¿Con los tres, no? Con los tres hay que manejarlos. Bueno, yo le hago la pregunta porque a mí también me toca hablar con doña Doris detrás del telón. Ya se nos ponemos de acuerdo a ver qué hacemos para hablar con esta persona que casi nunca la encontramos, a veces no nos contestan y nos vamos poniendo de acuerdo a ver dónde tratamos de ubicar a la persona que más necesitamos. Entiendo que el Instituto para Niños Ciegos y Sordos estuvo a punto de desaparecer en una ocasión. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Cuando tomó la dirección Estela Basurto de García, el instituto estaba en unas condiciones económicas muy difíciles, pero realmente se hizo una actividad muy importante en ese momento, que fue una ciclovía, que fue con todos los artistas, los toreros, las reinas y personajes importantes de Colombia y de la ciudad, y eso le permitió al instituto obtener unos recursos, porque nosotros siempre habíamos vivido hasta los años 79, 80 de los auxilios gubernamentales. Eso más o menos, no recuerdo si fue en el año 84 que se acabaron los auxilios gubernamentales, entonces las instituciones tuvieron que empezar a mirar. Ustedes son sin ánimo de lucro, sin ánimo de pérdida, pero tienen que generar sus propios recursos. Claro. Y fue allí donde se tuvo la idea en la Junta Directiva y con Estela y Octavio García, Estela Basurto y Octavio García, de crear la Clínica Visual Auditiva. ¿No tiene nada que ver el apellido García con el suyo? Nada. Nada. Bueno, no, está bien aclararlo. Dije yo. Y en ese proceso, entonces, nace la clínica, que tiene tres objetivos muy importantes, que es trabajar por la promoción y prevención de la población con discapacidad visual o auditiva, porque se hizo un estudio con el doctor Ney Guzmán de la Universidad del Valle, donde decía que el 80% de los niños no serían ciegos ni sordos si se hubieran hecho programas de promoción y prevención. A la mayor brevedad, ¿no? Exactamente, desde el momento en que uno inicia el problema. Y también para que el instituto fuera el soporte y generara recursos para lograr que los programas de habilitación y rehabilitación de los niños no se fueran a perder nunca, y que pasara lo que pasara, los niños iban a tener cómo hacer sus procesos dentro del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Y también para que las personas de bajos recursos pudieran llegar al instituto. Digamos, yo me acuerdo del ejemplo de Estela, decíamos, es un trabajador de un banco que gana un salario básico, pero que tiene una familia y tiene que mantener un cierto estatus, pero él va a poder ir al instituto como si estuviera yendo al Jackson Memorial o a cualquier centro hospitalario famoso de Estados Unidos o de Europa, y allí estaba recibiendo la mejor atención en lo que tenía que ver con oftalmología y con otorrino, laringología. Doña Doris, mucha gente se pregunta si el instituto recibe a todo el mundo, o en qué nivel, ya no de enfermedad, socioeconómico tiene que estar, porque la gente cree, primero creían que el instituto era para niños pobres y que no valía la pena ir a la clínica, porque era una clínica de poca calidad, llamémosla de poco nivel. Sí. Ahora es al revés, ahora se está ganando todos los elogios la clínica por la calidad de los médicos, la calidad de servicios, y ante eso es donde uno pregunta, ¿cualquier niño del instituto cabe en la clínica? O sea, ¿cuál es el periplo, cuál es el camino a seguir cuando alguien esté viendo el programa y diga, hombre, yo tengo un niño en esta situación? Todos los niños que tienen discapacidad visual auditiva, de cualquier estratificación, de cualquier nivel socioeconómico, tienen apertura. Es más, en los estatutos dice muy claramente que el instituto, aquel niño que no tenga cómo pagar, va a ser subsidiado por la institución. En esto nosotros somos muy... A ver, ¿cómo es la cosa? ¿El que no tenga para pagar puede ir al instituto? Sí, pero nosotros decimos, la familia debe pagar por dignidad algo, aunque sea un valor simbólico. Claro. Hay niños, cuando yo estaba en la dirección, había niños que pagaban 10 mil, 20 mil. El niño que más pagaba mensualmente pagaba 70 mil pesos, pero ese era el niño que tenía mayores recursos. Pero siempre... ¿Pero eso qué, mensualmente? Mensualmente.
Caramba. Y el instituto a los niños les da todo lo que tiene que ver con habilitación, rehabilitación, alimentación. Le tiene, le da desayuno, les da almuerzo. Y los papás solo les dan un refrigerio en la media mañana para que ellos tengan. Pero el instituto soporta, subvenciona los gastos en el 99.9% de los programas de rehabilitación. Tenemos el apoyo de bienestar familiar. Ese apoyo de bienestar familiar se ha ido reduciendo poco a poco porque ellos ya no atienden la población, no tienen, no nos permiten tener atención a través de bienestar familiar los niños menores de 6 años. Esos niños van a lo que llaman ellos centros de desarrollo infantil o a lo que se llama educación de cero a siempre. Entonces, que en eso yo creo que hay un error gravísimo. Enorme. O sea que si alguien nos está en este momento, está viendo el programa y tiene 2 años, 3 años y dice, escuchan a usted diciendo, el Instituto de Bienestar Familiar nos quita la atención para los niños entre 0 y 6 años. Entonces, ¿qué hacemos con esas criaturas? Porque ellos dicen que esos niños deben ir a un proceso de inclusión. ¿A dónde? Y que esa inclusión debe ser a los centros de desarrollo infantil, porque es lo que ellos llaman la inclusión. Entonces, allí no estamos de acuerdo porque es que los niños tienen una discapacidad y necesitan que se le den sus habilidades y sus competencias para poder hacer un proceso de inclusión adecuado. Entonces, se quiere negar el conocimiento y la experiencia de las instituciones que trabajamos la discapacidad por más de 82 años, como en el caso del Instituto. ¿Por qué lo quieren negar y no tienen en cuenta eso? Porque son lineamientos que se tienen desde los gobiernos internacionales y a veces se tiene que cumplir la tarea. Entonces, desde allí es un error muy grande para la población infantil. Ellos necesitan que se les den las habilidades, que sobre todo en los 2 primeros años de vida, cuando el niño está mucho más elástico, que hay mayor plasticidad, cuando hay mayor aprendizaje, entonces allí nosotros vamos a hacer cosas muy grandes donde se desarrollan todas sus habilidades cognitivas, sociales, espirituales y motoras, para poder pensar en que hagan una inclusión adecuada. Usted sabe que el instituto en su experiencia ha tenido hasta alcaldes de elección popular, tiene abogados, tiene psicólogos, tiene trabajadores sociales, tiene operarios que son muy importantes también desde su trabajo, porque se los piden, porque ellos casi que hacen el trabajo de 2 operarios. Y escuchándola a usted hablar con esa propiedad, desconozco entonces cuáles son las razones para que hayan quitado lo que venían haciendo y ahora los envíen en otra dirección. Centro de formación, dice usted. Centro de desarrollo infantil. ¿Eso qué los es? Los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil de los ¿Y Niños. ¿Y a quién le corresponde? De la primera infancia, que son los que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero siguen ligados. Y de cero a siempre, pero no están con las personas especializadas. Ellos no saben de la discapacidad. Entonces, los niños ahí van a tener, para mí, una, en vez de un avance, un retraso bueno, significativo. Bueno, pues yo, ya la pregunta no es para usted, sino para las autoridades. 80 y tantos años de experiencia, la gran cantidad de egresados que tiene la institución y toman medidas sin consultar a quienes han mantenido viva las ilusiones de tanto niño discapacitado. ¿Por qué? ¿Se han preguntado porque eso está eso? En el plan de desarrollo y los que estamos... ¿Y quiénes trazan el plan de desarrollo? Allá en el alto gobierno, a nivel nacional, el plan de desarrollo de este gobierno. ¿Solo de este? Y sí, algunos de atrás, quizás. Y atrás, seguro. Es que uno, esos convenios internacionales, en esas filosofías y en esas y en esa globalización de los sistemas, a veces nos ponen a hacer cosas que no nos podemos comparar con los países desarrollados, porque nuestro contexto y nuestra formación y nuestra población es diferente a los que ellos están viviendo allá. Ellos cuando toman una determinación, hablo de los gobernantes, ¿nunca consultan previamente a las instituciones? Pues que nos hayan consultado en ciegos y sordos, no. Nos dicen que los ciegos y sordos no somos gancho del programa, que no son gancho del programa de ICBF, que para eso es el sistema de bienestar familiar, que educación y salud y deporte, recreación, deben cumplir su tarea con la población con discapacidad y los niños deben de estar en colegios común y corriente para no ser excluidos y para que sean valorados. Esa es la teoría. Bueno, pero de ellos, para llegar al colegio, aquí hay algo que no me encaja. Para llegar a un colegio y que reciban la educación sin exclusión, deben estar debidamente preparados por la institución. Son ustedes los que envían a los niños para que no sean excluidos y comiencen a estudiar normalmente con los demás. Pues sí, ese es el deber ser, pero no es lo que dice en este momento el sistema educativo, ni el gobierno, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La población. ¿Cómo se explica esto? Esa es la pregunta del millón. Quisiéramos saber quién y cómo tomaron esa decisión, porque todo inicia a través de la ley 1878
del año 2018, en la cual se dice que esa ley se crea para lograr que los niños que están en las instituciones de ICBF y que se quedan allí de por vida puedan hacer un proceso de adopción rápidamente y que no se queden eternamente en esos hogares. Pero no sabemos cómo interpretaron esa ley, que nosotros estuvimos hablando con el senador que hizo la presentación de la ley, dice, mi objetivo, y nos dio su caso porque dice, yo tengo un colaborador que lleva hace 10 años tratando de hacer un proceso de adopción y no pudo. Y me llamó tanto la atención poder ayudar en esa ley para tantas familias como mi colaborador que quería hacer un proceso de adopción y que se hiciera temprano para que ni los niños ni las familias tuvieran que esperar tanto para tener un hijo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Doña Doris, cuando uno la escucha a usted y de verdad se va sintiendo tocado en el interior, uno dice, ¿cómo podemos ayudar a la institución? ¿Qué mensaje le envía usted a la comunidad de Cali? Yo pienso que a la comunidad de Cali le decimos que hay una cosa que usted me dejó aquí sonando en mi cabeza. El Instituto para los Programas de Rehabilitación no es costoso. Puede que esté ubicado en el barrio San Fernando. Pero eso costoso, fue 10 mil pesos al mes, 20 mil pesos al mes. La familia paga de acuerdo al estudio que hace Trabajo Social y de acuerdo a las condiciones socioeconómicas. Trabajo Social de la institución. Del instituto, sí, del instituto. Determinan cuál es la capacidad de pago que tiene la familia. Y de acuerdo a esa capacidad de pago se determina el valor que puede pagar la familia. O sea, yo les digo, no tengan miedo de llegar al Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Allí hay apertura y tenemos un amor inmenso por la labor que hacemos y nos comprometemos con las familias y con los niños para que sientan que el Instituto para Niños Ciegos y Sordos es el centro de la discapacidad sensorial que busca que ellos puedan salir adelante, que sean autónomos, que el día de mañana, como hoy tuvimos un testimonio de un exalumno que vive en Canadá y llegó a decirle al profesor de música, gracias a usted que me enseñó la música desde tan pequeño, hoy soy profesor tutorial en todos los jardines de la ciudad que vivo en el país de Canadá. Qué bonito, Doris. Entonces camine, metámonos ya por el lado positivo. ¿Qué es lo que más le ha emocionado a usted cuando ve cómo los niños regresan agradecidos, ya convertidos en hombres y en profesionales? ¿Cuál ha sido el caso o los casos que más le han tocado? No, es que cada uno es tan personal y tan individual que todos, por ejemplo, hoy cuando veía a este joven, decía que increíble, uno que iba a pensar que las clases que da Omar con tanto amor, con tanta entrega, que se entrega totalmente no, pues si para emociona, que los niños... Me emociona a mí porque y hoy dice, pienso en él, pienso en la institución. Y que llegue alguien agradecido el día de mañana. Mire, yo fui docente durante 30 y pico de años. Sí. Y no hay nada más gratificante que encontrarse a alguien en la vida que le diga gracias. No, no, es que es muy lindo cuando uno los ve ya todos profesionales y lo abrazan a uno y es que estoy haciendo esta labor, es que estoy haciendo esto, es que me está yendo muy bien, muchísimas gracias. O muchas veces van a que uno les ayude a ubicarse laboralmente. Entonces uno empieza a hacer los contactos. ¿Cómo es la reacción de los empresarios cuando ustedes ofrecen esas personas con cierta discapacidad? Eso tiene una historia, ¿no? La ley para las personas con discapacidad fue demasiado paternalista y había mucha dificultad cuando una persona no cumplía, como cualquier trabajador, con el deber ser de sus funciones y su trabajo, pues uno se veía hacia un proceso administrativo y llamaba la atención y hacía actas, pero la gente creó resistencia porque poder tener una persona con discapacidad. O sea, pensaban en que no rendía lo suficiente igual a veces, que otro. A veces se encuentra como en todo el mundo, son seres humanos, hay unos que deciden no rendir y hacer locha y bueno, como saben igual, que son discapacitados. Igual con los que no tienen discapacidad. Exactamente, entonces eso se formó una barrera, pero hoy en día hay toda una campaña y un conocimiento y una concientización para tanto las familias como para los discapacitados y los empresarios, y hoy en día están pidiendo porque la ley está favoreciendo a todas aquellas empresas que contratan personas con discapacidad. Pues ayúdeme usted, porque yo conozco contadores ciegos,
un ingeniero constructor ciego. Ahí es donde yo pregunto, y me asombró muchísimo asistir en la Universidad Santiago de Cali. Me colocaron como jurado de un festival de salsa. Ajá. ¿Sabe quién ganó? Un sordo. La profesora le hacía los gestos para los movimientos. Eso fue algo impresionante. Además, ellos tienen las personas con discapacidad. Ella bailaba sin escuchar la música, solo al ritmo que le indicaba la profesora. La vía ósea les permite sentir esas sensaciones. Es una forma también de escuchar, porque uno tiene vía aérea y vía ósea. En esa percepción del sonido, porque cuando usted está ante un amplificador, uno siente la vibración. Entonces, la profesora le dice cuándo cambia de pasos y ella está sintiendo el ritmo y son muy buenos bailarines. Ganó. Qué bueno. Ganó. Por eso es que decimos, tenemos que despertar las habilidades y potencialidades de los niños antes de llevarlos a un programa de inclusión donde no lo van a tener, todavía no tenemos esa mirada de entender la diferencia. Necesitamos educar a la comunidad y a las familias de esa comunidad, porque es que la discapacidad no se pega, la discapacidad es una condición del ser humano. Pero hay personas, yo me acuerdo un caso de una niña que era muy buena académicamente, era excelente, y las amiguitas decidieron botarle el audífono por el baño porque por ahí la mamá le soplaba los exámenes. Bueno, le regalo un minuto más para que le diga a la gente, invítelos para que vayan en los momentos que lo requieran al instituto. Recuerden que la clínica visual auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos tiene un objetivo muy importante. Cada vez que usted usa los servicios del Instituto para Niños Ciegos y Sordos en su clínica, está contribuyendo a que un niño ciego y sordo sea rehabilitado. En la clínica también tenemos capacidad para atender personas que tengan recursos y las que tienen pocos recursos. El instituto maneja eso muy bien. Hacemos un programa de proyecto social, pero tenemos que recordar que la clínica está para soportar los programas de rehabilitación. En los programas de rehabilitación nosotros no somos costosos, de acuerdo a la capacidad de las familias pagan mensualmente, y si tienen el apoyo de Bienestar Familiar no van a pagar absolutamente nada. Por eso los invitamos a que el instituto es un centro donde caben todas las personas, tanto en su clínica como en el centro de rehabilitación. ¿Usted tiene algún número como para que la gente se acuerde de algún número? Bueno, simplemente mirar Instituto para Niños Ciegos y Sordos, sí. Eso aparece en el directorio. En San Fernando o en la página web pueden encontrarlo fácilmente. Alguien me dijo enseguida la Cruz Roja también. Sí, queda a una cuadra de la Quinta, al lado de Ahí salen las direcciones bugueñas, pues algo tiene que decir. Sí, direcciones bugueñas me las sé perfectas. En tal parte queda tal cosa, pero ahí no es. Carrera 38, número 5B139. No sé. Esa es la dirección del programa de rehabilitación. Yo no sé si es 514-0233, el teléfono 602. Bueno, señores, busque que nos vamos a arreglar aquí con el número telefónico. Doña Doris, muchas gracias. Lo sabía muy bien, pero ya me olvidó. Muchas gracias, de verdad. Y esperemos que la gente comprenda lo que ha dicho, no usted, sino ese corazón que guarda para ayudar a los demás. Por hoy nos vamos. Hasta el próximo programa. Felicidades. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada.